A mí es un tema musical que siempre me ha gustado a ti, Garay, porque a mí me recuerda esto a romería. ¿Qué quieres que te diga? ¿Eh? ¿A quién no, no? Ese gustito del mojo picón en la boca. Oiga, un vaso de vino. El buen mojo colorado se ha de quemar y dar que... Saludamos al amigo Andrés Díaz Sosa. Andrés, bienvenido. Hola, Isidro. Muy buenas tardes a todos. Bueno. Y aparte, tú dices eso, el saborcito, pero a mí me encanta el olor. Sí, Ese humo cargado de ese salmorejo, ¿no? Sí. Que huele en la calle cuando pasa una carreta, y tiene ese brasero encendido. Eso es único. Ese olorcito al majado, espectacular. Te puedo decir que muchas veces en las romerías retransmitiendo, al acercarte mucho se empañan hasta las gafas. No, pero ya te digo, y sobre todo la ropa, llegas a tu casa con un olor a ajo por todos lados y a brégano por todos lados. Sí, señor. De los mojos. Bueno, pues hoy con Andrés Díaz Sosa en Sucedió en Vamos a Hablar, dice Andrés, de las romerías, ¿no? Sí, ha sido pues una fiesta impresionante y que creo que cada vez ha ido en aumento, ¿no? Hoy en día yo recuerdo las primeras romerías que nosotros íbamos, que era una muestra de folclore y de música y las carretas y demás, pero esto se ha convertido ahora ya en una fiesta multitudinaria. Yo, es más, ya oye a la gente decir que si no va a la romería a vivirla, que se queda en su casa. Es decir, ya no hay gente que vaya a ver la romería, el poco turismo que viene, simplemente, ¿no? Uh-huh. Los demás vamos a disfrutar de la romería, es decir, a vivirla. Sí, y que eso es una de las cosas que afortunadamente no hemos perdido, ¿verdad? Y sobre todo de la música en directo. Sí, y sobre todo también que una de las cosas que ha favorecido todo eso ha sido, creo, también el traje típico, ¿no? Ya todo el mundo se ha hecho un traje típico, se ha puesto la facilidad también de alquilarlo. Entonces a la gente le llama poderosamente la atención y le gusta muchísimo ese día pues ponerse nuestro traje. Ahí pues yo he visto por ahí sin fin de trajes, ¿no? De modelos, de formas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y todo el mundo quiere ese día pues ponerse ese traje y disfrutar de la calle y compartir con los amigos. Y yo creo que la fiesta, el problema de la fiesta es que se ha desmadrado de alguna manera, ¿no? Ya sí. Hay mucha la gente y entonces el espectáculo visual que era antes ver pasar esas carretas adornadas, impresionantes, muy bonitas, uh-huh. con todos con esos detalles de los molinos, de las vides, de todos los productos del campo, ya eso se va, yo no digo que perdiendo porque todavía está, pero ha pasado, yo diría que a un segundo lugar. Todavía hay romerías, gracias a Dios, que eso lo tienen bastante controlado, como puede ser la de Tegueste, esas carretas tan bonitas, ¿no? Con esos trabajos que son minuciosos, uh-huh. o incluso las de la Rotava, que son unas carretas espectaculares, pero ya hoy en día se usa más pues las carretas de este fin de semana, se prepara, se echan cuatro trozos allí de no sé qué, de no sé cuánto, y se monta la carreta. Lo más importante es el brasero y la carne y lo demás, la carreta es lo de menos. Sí. Pero bueno, es así, ¿no? Es así. Bueno, pues bueno, son elementos de la fiesta que se han ido conformando a lo largo de la historia, que comenzó con una peregrinación. ¿Qué nos comentas sobre la romería? La palabra romería, evidentemente deriva un poco del Roma, de Roma, romería, viene de Romero, el Romero que era el hombre que se dirigía, que se designa a los peregrinos que se dirigían a Roma, y por extensión, pues a cualquier santuario. Digamos que las romerías pues era una fiesta totalmente católica que consiste en un viaje o peregrinación, pues puede ser en carros engalonados, en carrozas, en caballos o a pie, que normalmente se dirigen a un santuario o ermita de una virgen o un santo patrón y que además está situado normalmente en un paraje campestre o de montaña. Son fiestas que se remontan a la más remota antigüedad, desde el tercer siglo de nuestra era, ¿no? Ya los cristianos participaran en romerías, uh-huh. para visitar incluso los sepulcros de los mártires y también la Tierra Santa, que fue durante muchos años el objeto de estos viajes, ¿no? Luego apareció pues Nuestra Señora de Loreto y, por supuesto, en España la más importante, Santiago en Galicia, ¿no? Donde fueron santuarios muy visitados por romeros y por peregrinos, y hoy en día pues sigue siendo pues una fuente de afluencia de gente de todo, prácticamente de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y que tiene mucho que ver con lo que es en sí la propia familia, porque a pesar de que en un principio, como dices tú, el nacimiento fue de esas personas que mayoritariamente eran hombres y que iban dirigidos a esas peregrinaciones, no hay duda que lo que es el concepto de romería, especialmente aquí, porque me imagino que es que claro, el concepto de romería varía mucho de donde estés hablando. No es lo mismo una romería del Rocío que la que tenemos aquí nosotros, ¿no?
Efectivamente. La exaltación de la tierra, del ganado, de la agricultura, del campesino, ¿no? Nosotros aquí la romería, es lo que tú estás diciendo, la romería se ha centrado más un poco en la exaltación de nuestros bienes, digamos, de nuestro entorno, ¿no? Es decir, los dones que nos da la tierra, el campo, los productos de la agricultura. Luego también ha sido muy importante el ganado, ¿no? El ganado en casi todas las ferias, en casi todas las romerías que están extendidas por la isla, el ganado es fundamental en ellas, ¿no? Y de hecho casi siempre precede con una feria de ganado, ¿no? Aunque cada vez hay que decirlo que van bajando, ¿no? Porque las cantidades de reses que habían, pues cada que habían en la cantidad de vacuno que había en la isla, yo creo que ha ido bajando muchísimo. Hoy en día sí existen las granjas y demás, pero lo que son ya la gente que tenía sus casas, sus gañanías con sus animales y que iban en romería para ofrecérselo al santo, la bendición del ganado, todo aquello, eso prácticamente, yo no digo que haya desaparecido, pero sí está clarísimo que va bajando bastante, ¿no? Bueno, pues desde ese punto de vista, tú citabas antes elementos de la tradición que se han convertido en pura artesanía y arte, ¿no? Como pueden ser esas carretas engalanadas, esos barcos también en el caso y demás, ¿no? Es decir, que dentro de la propia romería también hay elementos diferenciadores, ¿no? Sí, hay elementos diferenciadores en cada uno de los sitios. Y sobre, claro, también tienen en cuenta el santo a la cual se dedica la romería, ¿no? Uh-huh. Ahí, pues, lo que tú decías, pues también está la devoción marinera, ¿no? Que hay romerías marineras también, en zonas donde la tradición de los romeros es, pues, lo que tú decías, los barcos, y donde se utiliza más la decoración relacionada con el mundo náutico, ¿no? Uh-huh. Con, yo qué sé, las nazas, ves un montón de donde coger las morenas, los tambores, eso. Sí. En fin, yo creo que dependiendo también del sitio de la isla, lo que tú decías es importante, la decoración de esa, que la influencia que tiene, pues el mar o la tierra, ¿no? Sí. Y eso se nota también en algunas romerías, ¿no? Uh-huh. Nosotros yo he tenido ocasión de estar en el sur, en muchos sitios y demás, y a mí yo siempre recuerdo con curiosidad cómo en una de las romerías que fui a presentar, bueno, yo presentaba un acto después de la romería, ¿no? Un acto folclórico, y recuerdo que, claro, llegué a tiempo para ver la romería y me pusieron una bolsita en la mano con un puñado de yo digo palomitas de maíz, pero aquí dice cotufa, rosca, lo que sea, ¿no? Un pan con chorizo, perro bien envuelto y un poquito de gofio, pero aquello parecía, ¿cómo se suele decir eso? Un picnic, como te dan en el hotel, ¿no? Y claro, tú, mi madre, a comparancia, como decimos aquí, ¿no? A lo que pasa en mi pueblo, ¿no? Que tú extiendes la mano y te pones, te tiznan las manos. Bueno, eso. De todas maneras, y yo creo que, y esto viene a cuento un poco de lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que en el futuro. Digamos, movimientos de gente que va detrás de la carreta para que le des el huevo duro, la papa guisada, el pan con chorizo, y que te lo cogen en la mano y te lo entregan y no tiene ninguna protección, ni aspecto sanitario, ¿no? Y yo creo que eso cada vez tiene que ir más en desapareciendo. Además, a la muestra lo tenemos, que hoy en día los contagios y demás, pues yo creo que podría ser un serio problema, ¿no? Pero sí es cierto de que tú ves que en ese momento no hay ningún tipo de escrúpulos. Yo iba a la romería y, bueno, yo he estado prácticamente en toda la romería de la isla. Y yo, por ejemplo, iba con la agrupación folclórica y allí había un vaso y con el mismo vaso bebíamos todos. Sí, porque eso es así. Sí, no, ibas en la romería y el señor que iba repartiendo el vino ponía el vaso y le daba a uno, le ponía el mismo vaso y le daba al otro. O a un señor que estaba sentado en una silla le ponía un vaso y con el mismo también bebía, ¿no? Lo cual quiere decir y habla acerca de la excepcionalidad de este virus, que no es un virus normal. Si durante tantos años eso no se ha producido con la medicación que tenemos hoy en día, que te pones los antibióticos y demás, ¿por qué sucede de esta manera ahora? Porque son virales, no requieren antibióticos ni nada, sino que tienen que ser con tratamiento. Pero eso habla acerca de que eso no es normal, eso es de laboratorio, algo diferente. Y ahí, ese es el problema, Andrés. Lo que viene de futuro, ¿verdad? Sí, claro, porque tú decías ahora que ya te dan todo dentro, pues ya dentro del futuro, pues habrá que, no sé, la carne cómo se hará, pero va a estar complicado, porque ¿cómo entregas tú? Yo qué sé, yo en la carreta nuestra, pues va desde la carne, con los panes, el bocadillito con un poquito de chuleta o de bistec o lo que sea, llevas la papa guisada, llevas los huevos duros, lleva rosquete, en fin, el propio
gofio que tú decías, amasado, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, llegas allí, alguien lleva la pipa de gofio en la mano y coge un trozo y te lo da. Yo los pruño aquí en la mano, como decíamos nosotros, y te lo comen, ¿no? Sí. Eso hoy ya pensarlo para de cara al futuro va a ser un poco... bastante más complicado, entiendo sí. Yo. Bueno, pues mira, hoy recibía también incluso un mensaje, Andrés, gente de romería en la isla de Gran Canaria. Se está activando nuevamente también, pues precisamente todo lo que es la actividad de y valga la redundancia, de las personas relacionadas con el folclore, con los grupos y también con las celebraciones en la calle. Y Manolín Falcón me mandaba desde Gran Canaria un saludo y decía: Isidro, aquí tenemos, mira, me mandó un vídeo y todo, y tienen el concierto de la parranda Los Paperos, 30 años de historia. Imagínense ustedes, decir que da la impresión como que todo se está empezando a activar de nuevo, ojalá sí, que sea sí. Así, ¿eh? Y sobre todo espero que todos estos pasitos para adelante no tengamos que volverlo a dar para detrás, que la gente sea consciente cada vez más del problema que tenemos y que la situación vaya cada vez a mejor y no volvamos a retroceder, esperamos todos que eso sea. Bueno, así. Hay una cosa que a mí me llama la atención y supongo que tú también ahí destacarás, y es el concepto de la alegría, del sí a la vida, de quitarse problemas, de salir, de cantar, de brincar, de llegar a tu casa extenuado después de haber volcado toda tu energía en ese recorrido y haber compartido, abrazado. Por eso digo yo que eso es difícil que uno lo pueda evitar, tarde o temprano sí. Eso es inevitable. Con dos copas ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, pues no sé. La música tiene ese don, Isidro. La música tiene el don de aunar, el don de compartir. Tú vas en una romería y bueno, nosotros, yo ya te digo que he vivido prácticamente, hablaremos de algunas, pero yo me parece que me quedan pocas fogales aquí en la isla de romería donde no había pisado. Sí. Y te puedo decir una cosa, es que lo más importante, tú llegas, vas en una romería, vas cantando, estribillo, no sé qué, de vez en cuando salta un solista y tal, y de repente, a mí nos ha pasado un montón de veces, ¿no? De repente hay un señor que está sentado en una silla o que está allí de pie viendo pasar la romería, y esta noche no alumbra la farola del mar, y de repente para y te queda un momento así, y te salta una persona allí del público cantando una isa, y te quedan locos. Sí, te quedas loco realmente, que tú dices: mi madre, porque vos tienes este hombre o esta mujer, ¿no? Sí, sí. Y es por eso la música, lo que es la vivencia que nosotros tenemos de nuestra música más tradicional, ¿no? Entonces eso nos pone a todos como en alerta, nos pone a todos en vilo para, no sé, para disfrutar del momento y para no sé, para estar ese día, que ya te digo, para mí es un día excepcional, la romería, ¿no? Bueno, pues ahí estamos nosotros. Bueno, pues con Andrés Díaz Sosa hablando acerca de lo que son las... Decir también una cosa importante, decir que en Canarias en las romerías parten prácticamente del siglo pasado, del 1900, ¿no? Y sus orígenes respondieron al carácter, evidentemente, como decíamos, devocional del peregrino. También otra cosa que es importante, que estaba en las romerías, estaba unido también al pago de las promesas. Y hoy en día, pues evidentemente, al margen de la raíz, a lo que es al culto, a la tradición... también hay que decir en su contra que se ve afectada por una deriva, yo no diría chabacana, sino que creo que se está haciendo a veces un mal uso de la romería. Yo he visto por ahí fotos colgadas, que la gente los trajes típicos los lleva en unas condiciones deplorables, se visten de cualquier manera, el fajín en vez de llevarlo en la cintura lo llevan amarrado en la cabeza, la gente no tiene ni un sombrero. Hoy en día ve uno de todo, en los bailes de mago ya ni te cuento, pero las romerías incluido, ¿no? Uh-huh. Eso antes, hay que decirlo, que yo recuerdo estar en los grupos folclóricos, porque ya te digo, sí he vivido las romerías porque iba casi siempre dentro de un grupo folclórico. Y ese tema, por lo menos nosotros lo teníamos bastante controlado, es decir, éramos conscientes de que cuando tú estás desfilando ante un montón de gente, con un grupo folclórico, estás cantando, tienes que dar un espectáculo, y tienes que darlo un espectáculo serio. Sí, es una cosa, no vea una chabacanería. ¿Sabes lo que pasa? Que yo por ejemplo, después de haber recogido tantas opiniones de personas de foráneas que vienen aquí a pasarlo en varios idiomas, incluso demás, varias nacionalidades me refiero, me decían, conjuntar todo lo que es instrumentación, comida, bebida, sí. La gente, como decimos en nuestra tierra, rascada y tocando todavía y cantando, Andrés. Sí, 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 es que sí. Eso es algo que es muy nuestro, que no es fácil de compaginar, y sobre todo la seguridad. A mí me decía un señor de Los Ángeles que me decía a mí, eso sucede en Estados Unidos y todo el mundo, eso de tocarte tú con alguien para coger un huevo duro o un vaso, sacas pistola, hombre. Sí, así que es tremendo eso, ¿no?
Yo, de todas maneras, incluso yo hablando una vez, yo me parece que me nombraron alguna vez para que expusiera ideas de romerías, ¿no? Y de mejorar la romería. Sí, sí. Yo decía que a lo mejor podrían ser como un trozo de la romería, que la romería normalmente son bastante, ya no te cuento la laguna, tiene, sí, pasa por no sé cuántas calles la laguna, la romería de San Benito es kilométrica. Sí. Pero hay la romería, decía, pues deben haber trozos en la romería donde no permitan a la gente meterse dentro de las carretas. Sí. ¿Para qué? Para que el espectáculo sea visual. Sí. Que el que vaya a ver una vez, mire, usted sitúese entre este punto y este punto, y ahí verá usted toda la tradición folclórica, las carretas como van engalonadas. Etcétera, muy buena etcétera. Idea esa tuya, es muy buena porque idea. Porque realmente yo he tenido el problema de ir con grupos folclóricos bailando, y los chicos mirar para detrás, nosotros cantando, y los chicos tenemos que parar, porque nosotros tropezamos con la gente, nos vamos a matar aquí. Es decir, no podemos bailar porque la gente se nos mete delante, se nos mete dentro de la... Hacen una rueda y la gente está dentro de la rueda. Dice, esto es imposible bailar así. Entonces, el grupo, aunque quiera hacerlo bien, no puede porque la gente está invadiendo las carretas, la gente va a coger la comida, la gente... Sí. Y luego las faltas de respeto y todo eso. Y entonces yo propondía, decía, oiga, haga usted un tramo de romería que puede ser el inicial. Ajá. Los 500 primeros metros. Ahí no se puede meter nadie dentro del trayecto de la romería. Es para ver... Contra mi casa está al empezar la romería, tú lo sabes. Sí. Y yo siempre me gusta estar en mi casa. Yo a veces la romería me gusta ver los siete primeros grupos, que como también sabes, son los que intervienen en el Festival de las Islas el día anterior. Sí. Y me encanta ver los grupos de cada isla, la vestimenta, me encanta escucharles y me encanta ver el cuerpo de baile. Para mí es un espectáculo y me encanta verlo. Y luego, señores, una vez que pase ese trayecto, pues todo el mundo que lo pase lo mejor posible y cada uno a su manera. Pero que haya una zona acotada para que el que viene, el visitante, el que le gusta ver eso, lo pueda disfrutar. Oye, yo entiendo que es así. Mira, Andrés, tengo esos versos de Carmen Cecilia Fuentes. Es un minuto, pero vale la pena. ¿Te parece? Un minuto 21. Por supuesto. Vamos a escucharlo. Escucha. Romería, madre. Hoy es romería, madre, ya almidonel delantal. Ya llevo ceñido el talle con mi enagua bien planchada y toda llena de encajes. Mi blusa bien rebonita, mi justillo bien bordado, mi pañuelo y mi sombrero, madre, todo preparado. Y me voy de romería, San Isidro me ha llamado, ponme, madre, tú las flores, ellas realzan mi encanto, porque quisiera estar guapa. Al llegar a mi carreta, el guayero, madre mía, el corazón me lastima. Hoy quiero en la romería cantarle, madre, cantarle folías y malagueñas, isas, saltonas, oh madre, que canario es como yo y tiene que emocionarse. Me voy a la romería, mi amor primero se agrande, vestida de campesina, el de campesino, madre. Oiga, esas cuerdas son bien afinadas, oiga. Tiene a todo un caballero. Se llama Domingo Fumero, eso es Tigotán, oiga. Vamos para la fiesta de San Isidro. Muy bien, pues estamos hablando de algo que llevamos los canarios muy dentro y que lógicamente a la gente que viene de fuera encanta, porque también ver animales, eso es una también de las cuestiones que antes estaban más presentes, ¿verdad? Ya no hay tanto. Sí, aparte que también yo recuerdo una época en que eran importantes, uno de los animales más importantes eran los caballos, ¿no? Sí, sí. Y además, incluso la gente que vivía, yo me acuerdo en la Rotava, los aristócratas y demás, cogían los caballos, los engalonaban todo con esas, se ponían unas colchas y demás, iban con esos trajes de mago, con esas cestas y esos, y los balayos y demás llenos de viandas y para ir tirando y demás. Pero lo de los caballos realmente fue un serio problema, ¿no? De hecho, hubieron algunos accidentes serios, ¿no? Gente herida y demás, y yo creo que fue un acierto. Y luego también el ganado vacuno, es decir, los toros que tiran de las carretas. Evidentemente hay pocas, ¿no? Cada vez menos. Bueno, salvo a Romería Rotava, que no te permite ningún vehículo de momento, y digo de momento, no sé si algo en el futuro está previsto eso, pero que no permiten ningún vehículo de tracción, ¿no? Allí durante la romería. Sí. Entonces todas esas carretas tiradas por bueyes, ¿no? Entonces ha sido, como tú dices, los elementos fundamentales, los animales, evidentemente.
Bueno, pues hablando con Andrés Díaz Sosa, nos queda todavía un poquito, Andrés, si quieres, pues comentar, venga. Hay un dato más importante, yo decía, una de las romerías, está, creo que es considerada la más antigua, tú sabrás, yo no sé si tú tienes la información, yo creo que, por los datos que he mirado, yo creo que la más antigua de toda Canarias es la que es celebrada en Güímar, ¿no? Que es la de que sale del casco de Güímar, que es la romería del Socorro. Del Socorro, sí, que en cierta manera es la romería a la Virgen de Candelaria, que es la Virgen del Socorro, pero que en su día también apareció la... Sí. Bueno, una historia muy larga de contar, pero bueno, que es una de las... También relaciones con los, digamos, primigenios, con los guanches. Es realmente, esa romería realmente es increíble la cantidad de gente que puede acumular, ¿no? Yo me recuerdo el año pasado, hablaban de 50.000 o 60.000 personas, una barbaridad. Sí, que, y que es muy, muy específica de lo que es en sí. Es una mezcla de peregrinación, romería. Bueno, cada isla tiene su cosa, porque tú no puedes llamar romería la bajada, pero la bajada es otra manifestación brutal. Vamos, en el Hierro, ¿no? O en La Palma. Y bueno, es tremendo, ¿no? Cada uno tiene su... O en La Gomera, fíjense ustedes, ¿no? Con la luego la que ostenta el título de romería regional, hay que decir que es la de San Benito Abad en La Laguna, y que tiene su origen, era para reconocer que los campesinos tributaban al santo por su protección y desvelo en la obtención de una buena cosecha y que las lluvias también fueran abundantes para la fecundidad del campo. Esa es la romería de San Benito Abad, La Laguna. Bueno, aquí también en Los Realejos hay que recordar la trascendencia desde el siglo XVII, primeros del siglo XVII, imagínense ustedes, de la llegada, el santo más antiguo de Canarias, dedicado a San Isidro, está aquí. Pues también, por supuesto, igual que la Orotava. Es decir, estamos hablando de romerías que tienen principalmente a santos, pero también hay romerías dedicadas a la Virgen, a santas y demás. Pero obviamente aquí San Isidro quien manda sobre todo, ¿no? Sí. Y luego hay otra cosa también, hay algunos historiadores que hablan de que en la Orotava, la romería Orotava, que las clases aristocráticas terminaron organizándola y que fueron fundamentales en el proceso de reconstrucción de los llamados trajes típicos de magos, poco funcionales para la vida campesina, pero muy vistosos para las clases pudientes. Y entonces lo que hacían es, durante la romería, pues se sacan los santos y la gente está más pendiente de comer y beber que del fervor religioso. Pero que lo que sí está claro, que ese día era como el día de gala, ¿no? Entonces, los trajes típicos, de alguna manera, la romería los han impulsado también. Y eso ha sido, digamos, un punto a favor también en el tema de la romería, ¿no? Bueno, muy bien. Pues decir que la romería de la Orotava, que tengo los datos aquí, data del año... En el año 1935, siendo presidente del liceo don César Hernández Martínez, pues este hombre tuvo la idea de popularizar la celebración religiosa, haciéndola un poco, sacándola a la calle e intentándola hacer más festiva. Entonces fue en el año siguiente, en el año 36, cuando nace ya la primera romería de la Orotava. Esos son los datos que yo tengo por aquí. Sí, ¿no? Bueno, y que como digo, pues bueno, hay que recordar la importancia que tiene, sobre todo al agro, a la importancia del sustento, de la comida hoy en día, que hay tantas formas de poder conseguir comida. Bueno, todas ellas pasan por el puerto, por el muelle. Sí. Pero lo cierto es que antes, amigos, si no había sustento, no llovía, no daban los baifitos, no nacían los corderos, bueno, comida en definitiva, ¿no? Porque éramos, no somos... Y hoy en día, Isidro, es realmente increíble, increíble, porque yo, por ejemplo, he traído aquí invitados, pues algunos, como siempre, algunos amigos de la península, los invitados a estos días de romería, y han estado quedándose en casa y han visto la romería. Y a ellos les asombra, que porque te dicen, no, ¿y dónde comemos? Le digo, no, comemos en la romería. Entonces se quedan así como mirándome y dicen, me van a regalar a mí una chuleta y me van a regalar a mí un carne y un bocadillo de chorizo, un bocadillo de no sé qué, y huevos duros y plátanos y yo qué sé lo que dan desde las cotufas, como tú la llamas, hasta yo qué sé, lo más que te puedes, y o un pinchito o lo que sea, ¿no? Y tú dices, y claro, tú ves a la gente cuando llega, yo he estado a veces también, que me ha pasado, estar en la carreta por la mañana, sin empezar la romería, evidentemente estás preparando la carreta, llevando la comida, encendiendo el brasero, todo lo que hay que hacer en la mañana a la primera hora, poniéndole hielo para que el vino esté fresco y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y llegar del puerto, tú ves algunos turistas, ¿no? Sobre todo gente mayor, gente de la tercera edad, que han traído un montón de gente a Los Realejos, a la romería, ¿no? Sí. Y entonces te llegan los señores mayores ahí, y entonces se quedan mirando la carreta, ¿no? Los bueyes, estamos amarrando los bueyes a la carreta y demás, y se quedan con mucha vigilancia, ¿no? Mirando a ver cómo van a hacer las cosas y demás. Y te quedas a veces mirando para esto y le dices, señora, ¿ya comieron algo? ¿Desayunaron o quieren tomar algo? Y se te quedan mirando recelosos. Venga usted para acá, mire, usted quiere un huevito duro, cómese una papita.
échese usted un vasito de vino. Sí. Y se queda como mirando. Eso y dice, nunca, ¿y esto puede, es así? Nunca tenemos que perderlo, Andrés, nunca. Y esto es así. Le digo, sí, usted póngase por aquí, que usted no se preocupe, que usted, cada vez que van pasando las carrozas, usted le va dando algo de comer. Y se te quedan mirando como diciendo incrédulos, ¿no? Incrédulos. Pues mira, para dar datos, porque antes lo decía, lo mejor es decirlo con propiedad, en 1622 fue cuando el Papa Gregorio XV, pues en este caso, canonizó a San Isidro Labrador, y llegó la primera imagen en 1676, se celebró su primera festividad aquí en Los Realejos con la colocación de su imagen y la colocación de la imagen en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol por la iniciativa del mayordomo Marcos Martínez Carranza. Hombre, esa es la imagen. Lógicamente, la romería vino más tarde y una romería muy diferente a la que tenemos hoy en día y la que se ha ido fraguando, igual que en muchos sitios. Pero la exquisitez de la romería de la Orotava, popularidad de los Realejos. Sí, de, bueno, hay romerías enteras, como puede ser la Orotava, la Laguna, evidentemente, la de Tacoronte también es importante, la Esperanza también es importante, Garachico, evidentemente, San Roque. Luego está, evidentemente, San Marcos, en Tegueste. Uh-huh. Y luego romerías, pues, de como más de del pueblito, ¿no? Más de, pues yo qué sé, aquí tenemos también la de Tigaiga. Sí. El Menino también está haciendo una. En la primera. Florida también otra romería importante. Sí. La de Arafo. También hay una romería Arafo, muy sí, buena. Sí, cierto. En San Miguel de Abona también, a San Miguel Arcángel. Sí, la Esperanza. En Adeje también se hace una gran romería, en San Sebastián. Sí. En fin, ahí yo creo que aquí en la isla hay un abanico de romerías. En La Mancha también Higo, entre Higo y La Mancha, en el Empalme, efectivamente, Empalme. También se hace otra. Muy bien, Andrés, sí. Pues quedo que ha expuesto y se nos ha quedado el tiempo, pero bueno, de esto podríamos seguir hablando un montón, ¿eh? Bueno, muchísimo. Y anécdotas, historias de las romerías, muchísimas. Bueno, pues. Pero bueno, yo siempre digo que evidentemente sigue siendo una de las fiestas más importantes y yo la considero, evidentemente, la más bonita, porque a mí me gustan mucho, ¿no? Pero yo creo que deberíamos todos concienciarnos de que dentro de la diversión, dentro del buen hacer, también están las maneras, los modos, y creo que debemos respetarlos un poquitito. Debemos respetar un poquito la romería, no desvirtuarla. Hay alguien que ya la llama, yo he oído por ahí, alguien en algún artículo periodístico, que en vez de romerías ya la llaman las ronerías, con N, ¿no? Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero esperemos entre todos, vamos a intentar entre todos que eso no llegue a convertirse en eso, en una ronería, ¿no? Hay que beber con mesura y pasarlo bien y disfrutar del día, compartir con los amigos, comer y beber lo que hasta donde nuestro cuerpo aguante, ¿no? Sí. Pero siempre dentro de, sobre todo respetando que no es un fajín envuelto en la o colgando por el cuello o rodeando la frente. Oye, ¿te das cuenta que tú tienes también la voz tomada, como dice mi madre? Cuídate. Sí, porque anoche yo hable en el escenario una cosa, pero que tú lo cantes otra. Anoche hubo un ensayo. Yo creo que la garganta no está entrenada y lleva mucho tiempo sin usarte. A lo largo de la jornada voy a poner en el Facebook lo que se vivió ayer allí, con un trocito, nada más un adelanto de lo que va a ser el fin de semana, que va a ser increíble, ¿eh? Así que muy agradecido a Samuel por invitarme y ustedes que están allí. Andrés, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Pues nada, un el saludo lunes, para todos el y lunes hasta te, la próxima. Te espero el lunes, Dios mediante, con el comentario el de la mañana. Estaremos con esa colaboración. Venga, muchas gracias, amigo. Un abrazo. Venga. Le llamamos